¿Es Johnny Hoffman? Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Johnny Hoffman, en México. Mazatlán. El Salto. Animal. Ahí está mi guardaespaldas, Nachillo, ¿vieron? La gente muy famosa, conocida, tiene que tener protopropiedad, Lobina. Habla con mi secretaria aquí después de yo no conozco él. Hola amigos de México, yo estoy aquí en El Salto y quiero hablar una cosa para ustedes. Ahí está, este free jig, la técnica de mi amigo Juan. Pode ser este. Uhum. Hacemos a cabeça pequenita, com o ovo ao meio. Aí temos a cabeça. E aí, só eu não sou guia Oscar. Viva o salto! Hoje eu só saquei minha maior lobina de minha vida, graças a meu maestro Juan. Este ovo. Uhum. Aí temos lá o anzuelo com este ovo. Sim. Aí hacemos uma cabeça de ré. Quando Juan habla para usted, escúchale, respete muito a Juan. Mira cuánta familia, mira ahí, muchachos. O con este y este. Y ahí para finalizar, tinsel. Comedores de tilapia. Él es Johnny Hoffman. Vámonos a pescar. Ah, olha eu aqui! Travado na pedra! Olha quem é que tá ali, ó. Olha o tamanho da bicha. Eu sou peleador. Muchacho más grande del mundo. Yo soy foda. Russo. Russo. Catch and release very fast. Muy rápido. Ven a mí, mi pescadito. Grande, 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 grande. No cabe en la pantalla. Tiene que pasar los pedazos así, así. Vale.
you doing to me? Aí tá, Fridi, meu amigo Juan, de México. Mira a Carolina. Que olor, que olor. Mira, tá super viva o carro, é o melhor. Ah, foi. Ah, mira meu olho grande assim. Oh, vai afuera, esse mexicano não pode sacar uma mais grande que nós. Eu mirei assim. Muito importante, pesca e devolução. Aqui sempre vamos sacar pescados buenos. Juan, el capitán Oscar, el Ratinho, directo de El Salto para todo el planeta Tierra. Y quién sabe, los alienígenas también miren este programa. Vamos a pescar más. Ele está de volta. Animal como você nunca viu. Muy bueno para traer los pescados por color y por olor. Se baña así en la colita, adentro, la colita y ya se saca. Ahí está. Cambia el color para chartreuse y ahora hay color. Míralo, no se olvide. Vamos a sacarlo. Bueno, ayer estuvimos ahí pescando con Johnny Hoffman. La verdad, una experiencia súper divertida. Es un gran pescador y bueno, me dio este carrete para que lo probara. Es un Tenator de la serie Johnny Hoffman precisamente, y pues vamos a probarlo aquí en El Salto a ver qué tal funciona. Vamos a montarlo aquí en la caña de Nali. Ahí lo estoy mostrando, tiene un perfil muy bajo, está bastante palmeable, y pues vamos a ver qué tal castea. Seguramente si allá pesca tucunares y payaras y peces que jalan bien, puede ser un buen carrete. Ahí lo tenemos. Scrounger de Genco Fishing. Este scrounger, a diferencia del otro, es que tiene la paleta mucho más reforzada y el anzuelo que tiene muy muy seguro para pescar lobinas. Esta es la primera del día, así amanecimos con esta. Voy a seguirle pegando aquí en El Salto.
Bueno, un tip rápido que podemos dar para los que pescan con scrounger. Estamos utilizando un Tremor Head de Genco Fishing, que me gusta mucho porque el anzuelo es sumamente filoso, es un anzuelo muy fuerte que ni siquiera tienes que dar un hook set o recargarte demasiado. Penetra perfectamente bien en el hocico de la lubina y la paleta es bastante rígida, es bastante fuerte, que lo que hace que el scrounger, en este caso tenemos aquí un super fluke en color glow con cola chartreuse, se mueva súper bien. Pero para que trabaje adecuadamente bien el scrounger y tenga más movilidad y no se tuerza la línea, atamos un destorcedor y dejamos un líder aproximadamente de 30 centímetros. Bien, aquí lo que estamos haciendo, hay mucha actividad aquí en la superficie, hay mucha sardina moviéndose y sobre eso están las lobinas comiendo. Entonces es un canal y estamos pescando en un flat y lo que hacemos es lanzar el señuelo, lanzar el scrounger, lo dejamos ir hasta abajo que llegue al fondo. Y el trabajo que tenemos que hacer con él es un recobro sumamente suave, muy despacio, para que venga trabajando la paleta, despacio, muy despacio. Que apenas venga moviéndose el babero que trae el jigger, y de repente podemos acelerar un poquito la velocidad y la volvemos a disminuir. Le damos otra vez un poquito más rápido. Y viene pasando precisamente por debajo de esas manchas de las sardinas que están ahí. Y así es como hemos hecho que las lobinas estén mordiendo muy bien, pescando con este Tremor Head de Genco Fishing. Doing to me.
esta lobina aquí. Ya me había mordido una vez ahí, le volví a tirar y pum, lo volvió a agarrar. Oscar es el guía, nos trajo un muy buen punto. Estamos pescando con free jig, lanzando hacia unas piedras redonditas donde hay mucho cangrejito y esto fue el resultado. Vamos a regresar. ¡Ah, aquí en el salto pasan cosas extremas. Una lobina agarró los dos señuelos. Este día. ¿Qué es el de Rachiño? Y acá está el otro, miren. Acá está el otro anzuelo. Esta lobina está loca. Este es mía. No, es suya. Es de los dos, es de los dos. Mira nada más. Grande aqui, final do dia aqui no México, linhazinha 20 libras, tomou linha, foi querer pagalhada, é um peixe bom, aí ó, olha aí ó, ó, ó como toma linha, peixe bom, peixe bom, libras amigos, 20 libras, aí surgiu, nossa é grande, é lindo Bess, é lindo. Não, com a mano, se vai embora, não há problema. Olha o tamanho! Esse é um animal do boné virado mil vezes. Ah! Porra! Esse é o maior bass de minha vida! Me recorde! Olha o tamanho desse bicho animal! Vamos para as fotos! Caramba! Yo falei que ia sacar un grande, no penal. Dá la fichita, Ratinho. Esse é meu recorde. Nunca peguei desse tamanho. Ok, vamos fazer foto.
Olha o bicho. Olha o animal desse bass. Com frigiga, amigos. Vamos para a água. Meu recorde de bass. Vamos soltá-lo. Animal. Olha a boca, amigos. Cabe a mão aqui, ó, e nem mexe. Isso aqui é como se estivesse na Amazônia pegando um tucunaré de... Olha, já vai embora. Carlo! Oscar, não, Carlo. Muita graça ali, capitão. Bien. Aqui estamos em El Salto. Agradecer a meu amigo Juan, que me ensinou sobre frigigue. E Oscar, que também sabe sobre frigigue. Ok, meu amigo. Botou nós outros arriba do pescado. Vamos tentar mais. De pronto, volvemos com maior ainda.